Yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí, hazme nacer, te lo suplico, necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, todo mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser, protegido bajo tus alas. Todo mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Vamos culminando este tiempo gozoso de la Pascua. Mañana domingo ya tendremos la fiesta de la Ascensión del Señor, lo más próximo a celebrar Pentecostés, la plenitud de todo lo que empezamos a vivir desde la noche de la Pascua y toda la promesa realizada en la liturgia de la Iglesia en estos 50 días. Que recojamos todos nosotros frutos espirituales para nuestra vida. De manera muy especial queremos orar y ofrecer la Eucaristía por todas las mamás de los pueblos de Antioquia, de manera especial en el suroeste antioqueño, que mañana, último domingo del mes, estarán apenas celebrando el Día de la Madre, una tradición en esta parte de la región antioqueña. A todas estas mamás que a través del canal se unen a nosotros, nuestra cercanía, nuestro cariño y ante todo nuestra oración, en esa misión tan grande que tienen con sus esposos, con sus hijos, en sus trabajos, seguir siendo madres ejemplares para la sociedad y para la Iglesia. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos promete el Espíritu Consolador para que siga habitando en nosotros, el Señor Jesús esté con todos ustedes. Abramos el corazón y sigamos buscando nuestra conversión, la plenitud de la vida, la libertad interior,
pero es necesario sacar, es necesario romper con ese pecado que nos encierra en nosotros mismos, que rompe comunión con Dios y con los hermanos. Conscientes de nuestro pecado, pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones para que fructifiquen en buenas obras y al tender siempre hacia lo mejor, concédenos vivir plenamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Aleluya. Salmo
salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para vuestra alegría y será completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Vamos concluyendo este mes de mayo, donde de manera muy especial hemos venido viviendo el tiempo de la Pascua. Ha resonado de manera especial en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo podemos reconocer como el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la Iglesia naciente, o el Evangelio de la Iglesia misionera. Y se entiende toda esta realidad solo a la luz de la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos: les enviaré el Espíritu de la verdad. Pero en este mes de mayo también hemos venido reflexionando en torno a ese papel que juega la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia, como Madre de Dios y Madre nuestra. Pero también hemos reflexionado en torno a la figura de esa mujer llamada Madre, esa mujer sensata, esa mujer cordial, esa mujer siempre emprendedora que acompaña la vida de los suyos y que lo único que quiere es el bien para ellos. Por eso, al iniciar la Eucaristía de manera muy especial, encomendábamos a los pueblos del suroeste antioqueño que, por una tradición muy particular, el último domingo del mes celebran el Día de la Madre. Para todas las mamás, en el cierre de este mes, nuestra oración y nuestra gratitud por la misión que tienen en tantas realidades de la vida de todos nosotros. Pero vamos a colocar nuestra mirada en el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. El todo del Evangelio nos presenta una íntima relación entre el Padre y el Hijo. Jesús tiene clara conciencia de su misión, no es terrenal. Vino del Padre y al Padre regresa, pero no se va dejándonos solos. Ya el día de mañana domingo celebraremos la fiesta de la Ascensión del Señor, este misterio donde Jesús sube a la gloria de su Padre para enviar el Espíritu de la verdad, el Espíritu Consolador, el Espíritu Paráclito, el Abogado, el Defensor, todos los calificativos con los que nosotros podemos describir
ese aliento divino, ese fuego devorador que estaremos celebrando también en la liturgia de la Iglesia el próximo fin de semana, llamado Pentecostés. Miren, es necesario que nosotros tengamos presente que Jesús no fue sencillamente un predicador en el orden humano, que pasó por 3 años haciendo promesas, sanando, liberando, haciendo una cantidad de actividades que luego con su muerte desaparecieron. Jesús nos prometió y les prometió a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les podré enviar el Espíritu de la verdad. ¿Dónde habita ese Espíritu de la verdad? Miren, es tan sencillo y a la vez tan complejo, pudiéramos nosotros afirmar esto. El Espíritu Santo es la realidad que obra Dios en nosotros para que todos los días nosotros sintamos la presencia de Dios. Esa promesa que Jesús le hace a sus discípulos la ha enseñado la Iglesia, y una de las maneras pedagógicas de hablar del Espíritu Santo es a través del viento. Lo escucharemos en la vigilia, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que un viento huracanado, una fuerza extraordinaria, sopló sobre los 11 reunidos con la Virgen María, y cada uno hablaba en su propio idioma, de acuerdo como el Espíritu Santo le iba indicando. Y nos dirá el texto sagrado que cada uno salió a anunciar esa verdad que había recibido. Por eso es necesario que nosotros pidamos en oración el Espíritu Santo, esa luz que nos permite a nosotros discernir. Nuestra voluntad es estrecha, y por más grande, por más mágica que sea el entendimiento humano, siempre será limitado. Necesitamos de esa luz, de ese aire, de ese aliento, para que penetrando nuestra vida a nosotros nos permita saber discernir. ¿Qué es discernir? Las mamás lo saben perfectamente: colar. Todas las mamás allá cuando están preparando el jugo, y de manera especial la fruta que contiene la semilla, ellas sí que saben colar de manera que pase la esencia. Y lo que es esencial, que es el zumo de la fruta, no lo vamos a tomar. Eso es discernir, separar aquello que nos sirve para quedarnos con lo esencial en nuestra vida. Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros. Nos permite discernir, nos permite separar. Estamos en una confusión entre el bien y el mal. Pidamos Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros elijamos, decidamos en un ambiente de oración, de seguro que será acertado. No nos vamos a equivocar, pero de alguna manera primero decidimos en un momento de miedo, y el miedo paraliza. ¿Qué buena decisión vamos a tomar? Segundo, decidimos en momentos de emociones muy alegres o muy tristes. No tenemos el equilibrio adecuado para saber qué es lo mejor. En medio de sentimientos no es sano tomar ninguna decisión. Decidimos en momentos de confusión. No sabemos si sí o si no. Y cuando tomamos la decisión, la conclusión es la del chapulín colorado: se me chispoteó. Así somos los seres humanos, porque no hay esa efusión, no hay ese fuego que permita quemar y que no quede sino lo que es fino, lo que es sólido, lo que es esencial en sí mismo.
es un evangelio donde Jesús mantiene esa íntima relación con su Padre Dios. Y por eso miren tan clara la manera como Jesús dice: yo les he hablado del Padre a través de comparaciones, pero ahora que viene ese espíritu, esa efusión, ese aire, ustedes podrán escuchar claramente cuál es la voluntad del Padre sobre sus vidas. Ya nosotros no vamos a tener un impedimento, ese Espíritu Santo nos comunicará directamente el deseo que Dios tiene sobre nosotros. ¿Y cuál es el deseo que Dios tiene sobre nosotros? Que mientras que estemos aquí en la tierra viviendo un cuartico de hora, la vivamos de la mejor manera. Vivir bien, desear el bien, hacer el bien, comunicar el bien. ¿Y todo eso cómo lo hacemos? Guiados por el Espíritu de Dios. Si fuera guiados por nuestro propio instinto, por nuestro propio egoísmo, sencillamente nos convertimos en un estorbo para todo el mundo, porque creemos que lo importante, lo primero y lo mejor es lo mío. Solo con el Espíritu Santo yo me abro a la dinámica, yo me abro a la gracia, yo me abro al bien que estoy llamado a realizar. No nos dejemos aturdir escuchándonos a nosotros mismos. No nos dejemos confundir, no nos dejemos llenar de miedo. Discernir entre las pequeñas o grandes decisiones de la vida, pero todo a la luz del Espíritu Santo. Sencillamente, terminemos nuestra reflexión en esa invocación que haremos en la vigilia de Pentecostés. Envía, envía Señor tu Espíritu Santo y se renovará la faz de la tierra, así sea. No te traigo, Señor, un corazón cansado. No te traigo, Señor, unos labios resecos. No te traigo, Señor, la pasión de los hombres, sino mi corazón que he aprendido a querer. He aprendido a rezar, sino mi corazón que he aprendido a querer, que he aprendido a rezar. Oren, hermanos y hermanas, para que los dones que juntos ponemos en este altar se unan a nuestra propia vida y sean ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación,
quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad
Recíbelos en tu reino, a quienes confiamos y por quienes pedimos siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende, Señor, las súplicas, las necesidades de todas aquellas personas que a través del canal se unen espiritualmente a este misterio salvífico, de manera muy especial por todas las mamás que serán festejadas en este último domingo del mes de mayo. Gracias por su cariño, por su entrega, por su trabajo abnegado. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de ser hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, Señor, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan con alegría el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Envía, Señor, sobre nosotros
tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Aleluya. De amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas, cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. La estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, Virgen pura en el parto. En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Nos ponemos nuestra fe y esperanza, Madrecita querida, no te apartes de mí. En tus manos ponemos querida, no te apartes de mí. Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía celebrada como memorial de tu Hijo nos haga progresar en el amor por Jesucristo nuestro Señor. De manera muy especial queremos invitar a todas las comunidades apostólicas de las diferentes parroquias de la Arquidiócesis de Medellín para este encuentro de iglesia que tendremos el próximo lunes festivo en el Centro de Espectáculos La Macarena, como es la preparación a la Vigilia de Pentecostés que estaremos celebrando el próximo fin de semana. Desde las 12 del día y hasta las 7 de la noche aproximadamente tendremos este encuentro de avivamiento, este encuentro espiritual. Pueden encontrar las boleterías en la emisora Minuto de Dios Radio, en la librería del seminario ubicado en el Centro Comercial Villanueva, en la Casa Jesús Eucaristía, en las diferentes vicarías episcopales, en Nuestra Señora del Rosario en Bello, San Cayetano, Nuestra Señora de Belén y Santa Gertrudis, acá en el municipio de Envigado. Que sea un momento para que nosotros atendamos a la invitación del señor arzobispo y todos como iglesia viva que camina en Medellín, nos preparemos para nuestra vigilia el próximo fin de semana. Antes de terminar la Eucaristía, de manera muy especial, encomendemos a todas las mamás al cerrar este mes mariano, este mes también dedicado a ellas, y reiteramos nuestro saludo y nuestra cercanía a través del canal a todas las mamás
en el suroeste antioqueño que estarán festejando su día este fin de semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de haber vivido en el Señor, pueden ir en paz. La Virgen Santísima les acompañe. Feliz día para todos. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Maestro bueno, Hijo de Dios, ungido de lo alto, envía sobre nosotros ese aliento divino. Retornas a tu Padre y nos envías
ese Espíritu santificador, que lo recibamos con fe, que lo recibamos con alegría. Sigues, Señor, haciendo todas las cosas nuevas hasta llevar a esta humanidad a la perfección plena. Caminamos en medio de una historia sacudida por momentos difíciles, momentos que pueden lastimar nuestra vida, pero también, Señor, caminas fortaleciendo nuestros pasos. Envía, Señor, sobre nosotros ese aliento divino. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Señor, santifícanos en la verdad, para que la verdad nos haga libres, así sea. Tantum ergo sacramentum, les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito, su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito, verdadero bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.